de novembre, és a dir, d'aquí un mes, en l'Ateneu de Barcelona, que està al costat de les Rambles, una jornada en la que la ONG proactiva Open Arms ens explicarà el treball de suport emocional que un equip de psicòlegs, psicòlegs i psicòlogues han realitzat amb els rescatistes que es passen el dia al mar salvant vides. Suposo que tots heu vist o heu sentit la pel·lícula Astral, que presenta el Jordi Évole, que ha estat posada en una gran majoria de cinemes amb una entrada solidària aquests dies i que de la 6 va passar el passat diumenge. En aquesta mateixa jornada, a la tarda, les seccions de social i d'emergències ens presentaran dos taules rodones que abordaran tant la problemàtica social com la problemàtica d'intervenció. Tindreu o teniu uns programes que he portat i que he deixat ja per aquí i deixaré a la sortida. És una inscripció com aquesta gratuïta amb una mesa solidària per aquesta ONG i lògicament totes les persones que esteu aquí esteu cordialment invitats. Passem sense més dilació a activar aquesta taula que presentaré de forma breu perquè tenim el temps molt just. Ells ja saben que tenen uns 12-13 minuts d'intervenció perquè, a més, voldríem que al final ens quedessin 12-13 minuts per preguntes o per col·loqui. Si us sembla, presentaré a tota la mesa d'una sola vegada i això ens permetrà ser més àgils en el col·loqui. Amb la primera intervenció tenim a Jordi Baraduy, psiquiatre infantil, psicoterapeuta i terapeuta familiar, director del centre Exil. Claudio Moreno, psicòleg, servei d'atenció psicològica de SEM. Lucas Gervasoni i Pedro Peralta, representants de... Pablo Peralta, representants de la Unió d'ONGs, l'AFD, la Unió d'ONGs. Bé, començarem, si us sembla, per en Jorge Baraduy. Endavant. Muchas gracias y agradecer por supuesto la oportunidad de comunicar. Siempre pido disculpas porque a pesar de que estoy hace más de 15 años todavía no manejo bien el catalán, pero algún día llegará, y se los prometo. Porque, decirles también a mí, como presentación que la ONG Exil nació en Bélgica, la fundamos en Bélgica el año 75, la fundamos, tiene la singularidad de haber sido fundada por un grupo de refugiados políticos latinoamericanos a partir de mi idea y que se pudieron asociar con profesionales belgas y con el apoyo de la Universidad Católica de Lovaina, del lado flamenco, pudimos comenzar este trabajo que ya tenemos casi 40 años y que en el año 2000, digamos, tuve la buena idea de presentar un proyecto a la Comisión Europea para abrir un centro parecido aquí en Barcelona. Tuve la buena idea no solamente por el aporte que hemos podido hacer, sino que también, digamos, porque cambié mi calidad de vida y eso lo tengo que reconocer. No porque lo estaba pasando más en Bélgica, sino porque lo paso mejor aquí, en el clima mediterráneo y con esta... de poder estar en contacto con este pueblo, el pueblo catalán, que siempre he admirado, digamos, por su historia y por su solidaridad. Entonces, lo que les quiero presentar un poquito rápidamente es lo que somos, ¿no? Pero al mismo tiempo voy a tratar, digamos, de puntualizar cuáles son los ejes comprensivos del sufrimiento de los refugiados que nos permite también a nosotros organizar nuestras intervenciones. Pensaba que iba a ser políticamente incorrecto, pero después de la mesa que nos precedió, yo creo que mi intervención va a ser políticamente correcta, ¿no? En realidad, nuestro equipo es un equipo de gente que tiene una competencia profesional muy rigurosa y muy grande y un gran compromiso humanitario. Y entonces esta mañana, después de haber escuchado el documental sobre el proyecto Astral, me imagino, me los imaginé, digamos, también como tripulantes
de un barco, pero de un barco que está en tierra y que está permanentemente, digamos, al servicio del alivio del sufrimiento de los casi miles de refugiados que hemos atendido desde el año 2000, porque nuestra casuística es de alrededor de 5.000 personas. Y también tengo el honor de estar aquí con el Claudio Moreno, y Lucas y Pablo, que también los considero navegantes de barcos como el Astral, pero barcos en tierra, ¿no? Primero que nada quisiera, nuestro centro es un centro que tiene esta singularidad, pero no solamente esta singularidad relacionada con los refugiados, sino con cualquier víctima de violación de derechos humanos, por eso trabajamos con niños víctimas de malos tratos intrafamiliares, mujeres víctimas de violencia machista, sus hijos, ¿no es cierto? Tenemos varios programas en ese sentido, pero este es el programa que más nos tiene, que más nos moviliza. Entonces, bueno, esto es una idea que para nosotros es muy importante, ¿no? Nuestro modelo es un modelo comprensivo sistémico, alternativa a cualquier modelo descriptivo patologizante. Siempre dijimos, seguramente porque yo mismo soy un refugiado político chileno que estuvo encarcelado, que vivió la experiencia de tortura y al mismo tiempo fue desterrado, enviado al exilio. Por lo tanto, siempre hemos luchado cualquier intento de psicologización, medicalización o patologización de nuestro sufrimiento, ¿no? Porque nuestro sufrimiento es la consecuencia justamente de agresiones, de un cúmulo de agresiones, ¿no? Entonces, la llegada masiva de refugiados a los países ricos y sus problemas de salud mental para nosotros son consecuencia de un proceso traumatogénico complejo por la cantidad innumerable de experiencias traumáticas, acumulativo porque se acumula en el tiempo y en el caso de los niños y niñas son traumas tempranos, como esta mañana nos explicaba nuestro querido profesor Boris Ilumnik, ¿no? Es el resultado de lo que nosotros llamamos una violencia organizada. Término que no inventamos nosotros, sino lo que inventó hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud. El concepto de violencia organizada está en el vocabulario de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la violencia organizada es la que produce las guerras, las persecuciones por razones étnicas, de género y condición sexual, y es responsable de la tortura, digamos, y de las desigualdades cada vez mayores entre los países ricos y los países pobres. Ahora, en la situación actual, que yo no conocí esa situación, yo llegué en un momento donde la Europa era un continente solidario, digamos, y por lo tanto los refugiados veníamos de América Latina, conocimos esa experiencia, ¿no? ¿No? Pero actualmente nos duele mucho ver cómo existe una violación sistemática de los derechos de asilo por los gobiernos europeos, que se apoyan generalmente por el discurso de muchos medios de comunicación que promueven mentiras y mitos, ¿no es cierto? Como esto de que la responsabilidad, digamos, de la migración forzada existe por las mafias, ¿no es cierto? Que cambia la denominación de refugiado porque de inmigrante, ¿no? Que de alguna manera, digamos, segregan a miles y miles de refugiados en campos de refugiados en zonas como la Turquía, que por su gobierno dictatorial no ofrece, a nuestro parecer, ninguna garantía de protección. Entonces, cuando hablamos de violencia organizada, hablamos de este conjunto de agresiones intencionales, estudiadas y programadas como parte de la política represiva de un Estado, de un grupo de Estados, que ejercía por seres humanos que tienen el poder ideológicamente alienado sobre otros seres humanos indefensos, ¿no? Ese es el concepto de violencia organizada. Entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto?, podemos entender las consecuencias de la violencia organizada, ¿no? Y nosotros tenemos que ponerle nombre, porque también insistió el profesor Boris Ilumnik esta mañana, que para poder promover resiliencia tenemos que resignificar, tenemos que encontrar un sentido a lo que nos pasa, si no el riesgo es que nos sintamos culpables, digamos, por lo que nos pasó. Entonces, una forma de resignificación es, digamos, poner el foco en los aspectos macrosociales que están presentes, que son, digamos, que la violencia organizada no cae del cielo, digamos, ¿no? ¿Ya? Sino que es organizada. ¿No? Es el resultado de los poderes financieros, es por los gobiernos que están al servicio de los poderes financieros,
es el resultado de las políticas neoliberales dominantes, que están presentes y dominantes en todo el mundo, digamos. Y eso explica lo que pasa, digamos, en el sudeste asiático, lo que pasa en África, digamos, y lo que todavía sigue pasando en América Latina. Eso provoca en las personas daño físico y psíquico, dolor, sufrimiento y trastorno de estrés, que llamamos estrés traumático, sobre las víctimas. Y lo decía el Boris esta mañana, que el estrés es parte de la vida, pero aquí estamos hablando de estrés traumático, o sea, estamos hablando de estrés mórbido, ¿no? Es decir, de respuesta a estresores que son terriblemente amenazantes para la integridad de las personas, ¿no? Esto se agrega que hay sufrimiento, hay impotencia y hay estigmatización, ¿no?, de las comunidades de refugiados, cosa que nosotros los latinoamericanos no conocimos, ¿no es cierto?, por su color de piel, por su cultura, por su religión. Y lo otro, que está fomentado también, digamos, desde el punto de vista del poder, este miedo, esta indiferencia, la banalización, la pasividad de la opinión pública nacional e internacional, promovida por los responsables políticos y financieros de estas catástrofes humanitarias, ¿no? Entonces, claro, la etiología para nosotros, ¿no es cierto?, del sufrimiento de los refugiados, está clarísima, ¿no? Los contenidos de estas agresiones que hemos enunciado, por su repetición, acumulación y cronicidad, agotan los recursos naturales, biológicos, psicológicos y sociales que cada persona tiene para calmar el dolor y manejar el estrés, y así como para darles un sentido a su experiencia. Por lo tanto, es evidente de que la experiencia acumulativa de los refugiados actualmente, ¿no es cierto?, de las personas que escapan de situaciones que son impensables, que de repente, digamos, no accedimos a ellas por el sensacionalismo de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, y que nos emocionan, digamos, y que nos emocionan y que nos obligan a veces a apagar la televisión, porque como somos seres sensibles, afortunadamente, a veces tenemos que evitar las lágrimas, las tenemos que evitar, o sea, ¿por qué? Porque ver a un niño, ver a estos niños, ver esta barbarie, digamos, masiva, es impresionante, ¿no? Entonces, hay un daño, por supuesto, a la salud o destrucción de las personas, de las familias y comunidades. Los efectos sobre las víctimas, esto ya se habló suficiente esta mañana, ¿no? No solamente a las víctimas, si son riesgos para los miembros de la familia, para el sistema familiar, digamos, y ahí hay una enumeración de algunos riesgos que es lo que nosotros constatamos permanentemente en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y ahí entramos al cómo esto no es, esto es el sufrimiento, el daño, digamos, si bien es cierto, deja huellas, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Deja huellas y tiene vivencias concretas en las víctimas, ¿no es cierto? El sentirse agredido, el desamparo, la soledad, el sentirse rechazado, las memorias traumáticas que quedan, ¿no es cierto?, y el riesgo de reviviscencia que pueden acompañar durante muchos años y mucho tiempo después de haber sido, digamos, agredido y después de haber sido rechazado, después de haber sido enviado a un campo de refugiados, digamos, ¿no? Los trastornos de estrés intenso interminables, digamos, están siempre presentes, ¿no? El daño a la identidad personal y social, agotamiento de la capacidad de resistir, debilitamiento de los vínculos sociales. Eso es la vivencia, pero afortunadamente, están ustedes aquí, ¿no? Están ustedes aquí y tienen esta sensibilidad, digamos, ¿no? Esta sensibilidad de acercarse a este sufrimiento e intentar ofrecer una alternativa, ¿no? Y esa alternativa es, primero, el reconocimiento de la condición de afectados de los refugiados. Eso es una cosa fundamental, ¿no? Y que va en contra de la política de la culpabilización, como si fueran ellos los culpables de lo que les sucede, ¿no es cierto? Es darle, a través de las conversaciones y del diálogo del encuentro, facilitar que recuperen la dignidad, ¿no? A través de permitir espacios de comunicación, de conversación, ¿no es cierto? El valor terapéutico, la solidaridad, fomentar las dinámicas de autoayuda, ¿no? Fomentar, digamos, el despertar nuevamente la creatividad, la resistencia y al mismo tiempo permitir que a través de sus testimonios denuncien, digamos, la medicalización o la psicologización del sufrimiento con fines académicos. Esto es lo que llamamos resiliencia. Y para terminar, voy a utilizar una metáfora que me la enseñó alguien, que todavía no me acuerdo quién es, pero no importa, reconozco que no la inventé yo. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, digamos, vemos que así eran los refugiados antes de la catástrofe. Después, los refugiados fueron
Esto es lo que les pasó. Y con muchas manos, porque hay muchas manos responsables, no solamente de los que están directamente implicados en la guerra, sino que los que están sentados, digamos, en el Fondo Monetario Internacional, en las instituciones, ¿no? En la Comisión Europea, por muchas defensas que podemos hacer de la Comisión Europea, y me gusta que lo reconozcamos, que en estos momentos es vergonzoso lo que pasa, digamos, las políticas de eso, ¿no? Esto es trauma. Ahora, la resiliencia es cuando muchas manos, como la de ustedes, como las instituciones, como las ONG, como las instituciones públicas, como la política de nuestra querida alcaldesa, digamos, de transformar Barcelona en una ciudad de refugio y que esto se vaya, digamos, contaminando, ¿no es cierto? Esto hace que uno crece, voy a apartar un poquito para no meter mucha bocha, empezamos aquí y esta hoja ya no es el pelotón, esta hoja que es un seres humanos, ¿no es cierto?, pueden volver a ser seres humanos. Pero por mucho que uno lee, por mucho que uno le haga esto, por mucho que ofrezca, como nosotros hacemos, un tratamiento individual, con el psicofarmacológico, psicoterapéutico, terapia de grupo, terapias familiares, por mucho que hagamos la reconstrucción del tejido social, por mucho que tenemos que aceptar que el daño es el daño, ¿no? Y esto queda así. Pero eso no significa que una hoja así se acabó, no. Una hoja así puede servir, podemos escribir en ella, podemos escribir poemas, podemos, etcétera, etcétera. Y eso es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad, digamos, de hacer frente a esta experiencia traumática, siempre y cuando, y eso es importantísimo, porque si no se recupera el concepto, siempre y cuando existan estas manos, que son las de ustedes, que son capaces de ofrecer, ¿no? Este es el valor terapéutico, la solidaridad, el encuentro, la acogida. Esto es lo que permite la recuperación, digamos, de las personas. Muchas gracias. Con esto termino. Moltes gràcies, Jordi Barbudí, sobretot per adaptar-se al temps previst. Passem ara a la comunicació de Claudio Moreno. Endavant. Vale, muchas gracias. Quería agradecer antes que nada a San Pere Claver por la invitación. Y quería basar mi exposición en dos puntos. Que por una parte quisiera presentar la entidad, quién es AXEM, qué orígenes tiene y cómo está trabajando. Y por otra parte, el servicio de atención psicológica, ¿no? ¿Qué hacemos en el servicio de atención psicológica? Entonces, AXEM es una ONG que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en una situación más vulnerable en nuestra sociedad y está especializada en el ámbito del asilo y refugio, aunque también amplía su ámbito de actuación a todas las personas que se encuentran en riesgo de exclusión, en particular las personas inmigrantes y todas las personas que se encuentran en ese riesgo. Defendemos la igualdad de derechos, de deberes y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, origen, nacionalidad, religión, opinión política o grupo al que pertenezcan. AXEM surge en el año 1951, año bastante emblemático para el tema del asilo, ya se ha hablado del tema de la Convención de Ginebra de ese año, y comienza entonces a ofrecer servicio a las personas refugiadas que usaban España en ese momento como país de tránsito, ¿no? En el año 78, cuando España se adhiere a la Convención, AXEM adapta sus servicios entonces al colectivo de personas refugiadas en esos años. Más tarde, en la década de los 90, con el tema de los flujos migratorios, pues los servicios nuevamente se adaptan y se amplían a las personas inmigrantes. Los ámbitos de atención de AXEM son la atención directa, la acogida, la formación, la inserción sociolaboral y la participación y la movilización. Y persigue un modelo de intervención social basado en un enfoque individualizado de la persona, en un enfoque integral que persigue la autonomía y el trabajo en equipo y de forma coordinada, ¿no? AXEM tiene una presencia en 12 comunidades autónomas de España.
además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ¿no? Ahora quería hablarles del servicio de atención psicológica y quería hablar un poco de los fundamentos del servicio, por qué surge este servicio, cuáles podrían ser esos fundamentos, ¿no? Entonces, el servicio de atención psicológica favorece los procesos de integración y acogida, cosas que ya se ha hablado bastante en el día de hoy, pero pues eso es recordarles eso también, ¿no? Que favorece esos procesos de integración, ofrece un espacio privilegiado de comunicación de experiencias. En ese sentido, es un espacio que privilegia la confidencialidad y la privacidad para comunicar las experiencias que han podido tener las personas. Trabaja efectos de sucesos dolorosos, como las posibles secuelas traumáticas que pueden haber vivido las personas refugiadas. Ordena y resignifica la experiencia vital. Este es un punto bastante importante que tiene que ver con la reconstrucción de la persona, con la reconstrucción de la historia de la persona. Y permite una visión de la persona en su plano individual, psicosocial, grupal y familiar, ¿no? Ahora bien, los objetivos del servicio son mejorar la salud integral y favorecer factores de afrontamiento y crecimiento personal. Esta segunda parte es bastante importante y es lo que hemos estado hablando también el día de hoy con la ponencia del principio, el doctor Sirunnik. Y bueno, fortalecer esos factores de afrontamiento, ¿no? Trabajar desde ahí. También facilitar una atención que contemple todas las necesidades de la persona. Es un enfoque biopsicosocial en ese sentido. Hay muchas ocasiones en donde la parte más clínica tiene unas limitaciones que hay que reconocerlas también, y entonces hay que ampliar esos recursos a lo social para abordar a la persona, ¿no? También otro objetivo es sistematizar la información que podemos ir obteniendo a través de protocolos de actuación y poder compartir esos protocolos. Y por último, poner en marcha una red de psicólogos a través del trabajo coordinado, ¿no? Eso es bastante relevante y lo desarrollaré un poquito más ahora luego, ¿no? Esos serían los objetivos del servicio. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta cuando trabajamos con personas refugiadas? Entonces, aquí hay tres partes que a nosotros nos parece interesante, relevante de tener en cuenta. Y una es que ha habido un contexto amenazante y persecutorio que ha provocado el desplazamiento, que ha provocado la huida de la persona. Y con eso ha dejado con seguridad una cantidad de duelos por resolver bastante amplio, ¿no? Luego hay una situación de desplazamiento forzoso, y estos desplazamientos pueden ser de varias formas. Hay gente que quizás ha podido coger un avión y llegar rápidamente aquí, cuando hay otros que se pasan años por tierra, por distintos rumbos y con distintas experiencias, ¿no? Entonces, sería un segundo punto. Y un tercer punto es el proceso de llegada y la integración que podemos ofrecer aquí, que es donde aparecemos todas las entidades que estamos trabajando con ellos, ¿no? Y en este sentido, hay que tener en cuenta que ese proceso de llegada tiene muchos puntos, tiene mucha vértice a tener en cuenta, por ejemplo, en las dificultades al acceso a la Unión Europea, el tema de frontera, o también al procedimiento de asilo, las dificultades que puede tener una persona a ingresar, a tener acceso al procedimiento. Comentaba alguien hace un rato atrás que hay muchas personas que no quieren pedir asilo por determinadas razones, o personas que no saben que pueden pedir asilo, que no saben que sus derechos han sido violados y que podrían acogerse a esa protección. Y bueno, y las posibles normativas también son cosas a tener en cuenta. Las posibles normativas delimitan bastante también los recorridos de las personas. Ya se hablaba del tema del reglamento de Dublín, por ejemplo, hace un rato atrás también. Y por último, también hay que tener en cuenta la incertidumbre de la denegación, la posibilidad de la denegación, la irregularidad, la expulsión y la devolución. Son todas cosas que siempre están presentes en las personas, este tipo de pensamientos, ¿no? Son recurrentes este tipo de pensamientos amenazantes también. ¿Cómo podemos trabajar con ellos? Aquí hay algunas ideas de cómo poder hacer ese trabajo. Como decía al principio, el tema de trabajar la historia de vida y sus posibilidades de retomar el control de esa vida es algo bastante relevante
poder trabajar esa historia, poder hacer historia con ellos, poder retomar la continuidad que quedó rota en un momento, que quedó fracturada o al menos suspendida. Entonces es bastante importante ese punto de poder retomar esa historia, ¿no? Favorecer aspectos positivos de afrontamiento, de crecimiento personal a partir de estos eventos conflictivos, de resiliencia también, como hemos estado hablando en el día de hoy. Fomentar el uso de otros servicios o recursos, eso también es muy importante, poder apoyarse en los distintos servicios, tanto que pueda brindar la propia entidad como otras entidades que están en el ámbito, ¿no? Facilitar la comunicación de la experiencia personal a través de los intérpretes. Ese es algo bastante relevante, el tema de los intérpretes. Se utiliza mucho ese medio de trabajo y es muy importante poder trabajar con ellos, con los intérpretes, porque se transforman en un agente terapéutico finalmente, ¿no? ¿Cómo planteamos la intervención? La intervención se plantea en tres pasos generales. Hay una primera presentación del servicio, donde se explican las posibilidades de servicio, qué se puede hablar, qué posibilidades tiene el servicio, ¿no? En ocasiones las personas no saben cuál es la figura del psicólogo, cómo les puede ayudar o qué puede hacer el servicio por ellos. Entonces es bueno plantearlo en esos momentos. Se hace luego una valoración inicial, que suele ser de 2 o 3 entrevistas, donde se hace una valoración, lo que se llama las entrevistas diagnósticas habitualmente, y se hace una idea de la persona, qué le está pasando, cómo lo está viviendo, cómo podríamos ayudarle. Y luego entonces se plantea una intervención, ya sea individual, grupal, familiar, dependiendo de los casos, ¿no? El trabajo en equipo y en redes es fundamental. La coordinación dentro de los programas del equipo se hace muy necesario y entrega una información buenísima acerca de las personas. Es muy a valorar esa riqueza que hay en la propia entidad. La coordinación con otros territorios, como decía hace un rato, hay presencia en 12 territorios más Ceuta y Melilla del Estado español, y en ese sentido esa coordinación con esos territorios también es muy rica, ¿no? Compartir las experiencias, compartir cómo se está trabajando en esos territorios, se hace muy necesario. La coordinación con entidades de asilo y refugio también, y la administración local. Se acaba de aprobar hace 2 o 3 semanas el protocolo de actuación en salud mental que lideró, bueno, que llevó a cabo la Generalitat y del cual participamos juntos a otras entidades. Y ese tipo de instrumentos sirve muchísimo para poder trabajar, para poder hacer derivaciones, para poder conocer las otras entidades, para conocer el ámbito, ¿no? La gente que está en el ámbito. Y por último también la coordinación con atención primaria, con salud mental y con servicios de psiquiatría también es fundamental. Y por último, para acabar, retos y desafíos que podamos tener, pues el primero es poder adaptar la intervención que se realiza a las necesidades de las personas, y en ese sentido hay que tener en cuenta que ellos, las personas solicitantes de protección internacional, tienen una serie de fases que van cumpliendo y son fases bastante delimitadas en el tiempo y en ayudas. Entonces, cuando esas fases se están por acabar, pues surgen bastantes conflictos en esos momentos. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta y ver cómo adaptar entonces la intervención, ¿no? Y, fortalecer el enfoque biopsicosocial es algo fundamental también. Es un reto permanente en todo caso. Trabajar los prejuicios y rumores en torno a la figura del psicólogo, lo que decía hace un rato cuando se presenta el servicio, es importante. Potenciar el trabajo en red. Ampliar la coordinación con nuevas entidades que se están incorporando ahora al trabajo en asilo y refugio. Y la formación continua y supervisión de equipos y voluntarios e intérpretes, que es lo que les comentaba hace un rato, de cómo poder trabajar, por ejemplo, con los intérpretes, o cómo poder también generar una formación continua del equipo, ¿no? Y les dejo aquí unos enlaces en redes sociales de la entidad, de AXEM, y muchas gracias. Començo, no? Sí, gràcies, Claudi. T'has ajustat perfectament al temps previst.
Passem ara amb l'última comunicació amb Luca i Pablo. Endavant. Jo abans que res dic que no em dedico a la salut mental i potser per això, però m'ha semblat interessantíssima les presentacions del Claudio i Jorge, de veritat, gràcies per això, gràcies també als organitzadors. Crec que és de justícia dir, ja que compartirem 10 minuts en conjunt al Pablo i jo, que no, o sigui, que compartim moltes coses, diguem, però no som part de la mateixa entitat, de fet, home, no em diguis això, no? Va, fèiem broma ara perquè d'alguna manera jo represento a la Federació d'ONGDs, diguem, a la societat civil, i al Pablo avui, diguem, li toca representar més un programa, no?, que entenc que ve a ser una institució pública, diguem, no? Però bé, tot i així, diguem, si estem avui plegats tots dos és perquè vam compartir en un determinat moment la necessitat d'intentar canalitzar idees i esforços al voltant de la pregunta de què podem fer nosaltres, diguem, com a ciutadania enfront de l'actual crisi d'acollida de refugiats que vivim a la Mediterrània i especialment a la Unió Europea, i des d'aquesta perspectiva intentar aprendre de les lliçons passades, diguem, malauradament no és la primera crisi d'acollida de refugiats que vivim i creiem que com a experts, bé, és una paraula que no m'agrada, però entenc que avui ens toca una mica aquest rol, doncs hem hagut d'aprendre del passat i de quines coses han funcionat a l'hora d'intentar fer iniciatives i quines coses no. Tot això l'hem intentat concentrar en un vídeo que després el Pablo presentarà més concretament. A partir d'aquí, a risc d'avorrir-vos, jo també havia pensat explicar quina és l'entitat que represento i quina tasca fem, vale? Per després evolucionar una mica al voltant d'algunes reflexions que hem fet al llarg dels últims mesos. Jo us deia, la FEDE.cat és la Federació d'ONGDs de Catalunya. Imagino que molts de vosaltres us deu sonar que és una ONG, no? En la mesura en què avui ja hem vist dos exemples, diguem, i molts altres, diguem, al llarg de la jornada d'avui. Nosaltres havíem estat fins al 2013 dividit en tres diverses federacions, on més o menys, per entendre'ns, algunes treballaven fora de les nostres fronteres en matèria d'acció humanitària o ajuda al desenvolupament, i altres treballaven en matèria més d'incidència política, d'intentar canviar les polítiques que enteníem que generàvem part d'aquesta violència organitzada que abans esmentava el Jorge, que acaba incidint també en les poblacions del sud. A partir del 2012 vam començar una reflexió de que havíem de fomentar la integració per acabar adoptant una idea que és la de justícia global. Avui en dia aquesta federació d'ONGDs ja intentem no treballar de manera dividida, sinó que entenem que molts dels problemes, i el cas dels refugiats em sembla un claríssim exemple, hi ha una interrelació, hi ha una responsabilitat nostra, no només en l'acollida, sinó també en haver generat les causes de l'actual crisi que estem veient. I des d'aquesta reflexió hem fet tot un pla de treball. De manera una mica perquè ens puguem entendre, ens hem dotat d'un decàleg, d'una sèrie de 10 principis que, donat que el vídeo que després presentarà el Pablo ja els presenta, crec que no paga la pena explicar-los, però sí, 10 principis de com fer front a aquesta crisi d'acollida de refugiats a Europa que estem vivint. Internament, aquestes 114 entitats que treballem plegades i que representen algunes de les ONGs, no sé, que segurament són més conegudes, altres són menys i fan una tasca igualment important, estem dividits bàsicament en tres àrees. Una li diem acció humanitària. L'acció humanitària, jo tinc la sensació que per les persones que no són expertes en el sector, segurament és aquella que que és més coneguda, perquè l'acció humanitària és qui dona resposta a emergències. Quan hi ha un huracà, quan hi ha una crisi, una guerra, doncs és la primera resposta que s'intenta donar aquí. En aquest sentit, normalment per acció humanitària s'entén donar resposta a les necessitats bàsiques de la població desplaçada, no? Si parlem de refugiats, és a dir, donar aigua, llit, menjar, oferir refugi, això és... Fins i tot hi ha un debat de si qüestions com oferir educació té a veure amb l'acció humanitària, per entendre'ns. I aquí, dins dels esforços que fem com la FEDE.cat, de les diverses entitats, doncs es treballa sobretot el que seria, en el cas de l'actual crisi de refugiats a Síria, a Iraq, a Turquia, a Líban, a Jordània i a diversos països. I aquí m'agradaria explicar-vos una mica un exemple de què entenem per acció humanitària. Jo personalment he estat a Jordània ara al llarg dels últims mesos i he tingut l'ocasió de visitar un camp de refugiats que es diu Zaatari Camp. Abans d'ahir vam veure l'estral de Salvados, hi va haver un altre capítol de Salvados que anava sobre Zaatari Camp.
Doncs bé, a Zaatari Camp, que és segurament el camp de refugiats més gran del món actualment, s'hi concentren al voltant de 200-300.000 persones que venen, són bàsicament siris, doncs l'entrada està pràcticament prohibida, cosa que, si ho penseu, sembla bastant lògica. És a dir, només poden entrar actors preparats i educats per poder treballar en aquests contextos. No es permet, igual que entenc que en aquest context entendreu que no seria positiu que una persona voluntària sense experiència dugués atenció psicosocial a una persona refugiada, no? Si no està preparada per fer-ho, doncs entenem que el mateix passa amb amb altres tipologies d'ajuda. Si s'intentés enviar roba, per dir una experiència que passa sovint aquí a Barcelona, no? Com podem respondre davant de l'actual situació d'emergència que vivim? Doncs segurament no la deixarien entrar, perquè s'entén per part de les autoritats que gestionen el camp, que no són autoritats públiques, són ONGs coordinades i tot, que el que és essencial és entendre quines són les necessitats de la població allà. Aquí hem viscut experiències d'enviar tones i tones de roba d'estiu en ple hivern sota la neu. Clar, aquella roba entenem que no s'utilitzava de res. Llavors és una mica com un canvi de xip estar allà. I després passa una cosa que jo crec que és molt important. A Jordània, que l'utilitzava com a exemple, no només hi ha refugiats siris, també hi ha refugiats iraquians, no? Totes recordem, diguem, la guerra a Iraq i tot el que va provocar, però és que fins i tot hi ha refugiats palestins, des de fa més de 40 anys estan acollits allà. Si nosaltres fem una acció pensada i ben intencionada des d'aquí només per donar suport als refugiats siris, tindrem segurament problemes amb els refugiats iraquians i palestins, que diran i jo, no? I aquest i jo genera que fa poc hi va haver un grup armat que va anar a disparar treballadors humanitaris perquè consideraven que era, bueno, que es favoria el treball cap als siris oblidant les altres crisis, vale? I si ho penseu és comprensible, però hem de persones que pateixen molt. O encara més, i els jordans, no? I totes les poblacions pobres que ja vivien a la zona i que, per suposat, amb tota la situació desesperada, perquè a Jordània sí que han obert les fronteres, no són com nosaltres, d'acord? Què s'ha de fer amb els jordans que també pateixen, no poden pagar el lloguer, perquè els siris que arriben sí que tenen més diners? Bé, tot això, diguem, creiem que és una cosa que s'ha de tenir molt en compte en tota la feina que es fa, d'acord? També, a banda de l'acció humanitària, es treballa en ajuda al desenvolupament, construcció de pau i, per últim, en incidència. Vale? Ja començava per aquí. M'ha agradat molt el terme de violència organitzada, que, tot i que no l'havia utilitzat mai referent al que ara diré, diguem, sí que crec que, d'alguna manera, la visió que compartim a la FED és que el que estan fent les nostres institucions i que representa és violència organitzada cap a les persones refugiades i cap a les persones migrants. Creiem que hi ha una política organitzada al servei de violar els drets humans i, des de l'excusa d'un determinat anàlisi polític, s'estan posant els instruments per intentar implementar una política racista, restrictiva, que no permeti entrar les persones al nostre país. I com ho estan fent això? Doncs hi ha mesures molt concretes, tampoc les vull llistar totes, però s'ha prohibit sol·licitar asil en ambaixades i fronteres, és a dir, es posen impediments perquè les persones refugiades que estan avui en dia a Líbia puguin demanar asil des d'allà. Hi ha una negativa a obrir corredors humanitaris legals i segurs. Si abans parlàvem de l'exemple d'Astral, ens adonem de lo greu que és? O sigui, qui era? Crec que l'Òscar Camps deia és que cada cop que es perd un d'aquests vaixells al mar és com si es perdés un Airbus. En termes de números de persones és igual. Però d'alguna manera, no, jo crec que les institucions han generat aquest mar mental de que aquelles vides compten menys. D'acord? O sigui, és que ens ho presenten d'aquesta manera i tinc la sensació que s'està incorporant. Hi ha una cosa que és complicada, però per evitar la mala política i la mala visió que pot donar un documental com a Salvador, sabeu què estan fent? S'estan externalitzant les fronteres. O sigui, avui en dia al Marroc, jo vinc de viure 3 anys al Marroc, es paga directament al Ministeri d'Interior del Marroc per assegurar que ells siguin la policia d'Europa i que la frontera estigui fora. Em queda un minut? Porto 4? No, porta 6. Porto 6? Vale, perdó. Això és que he d'anar acabant llavors. Ah, doncs acaba tu. Home, no.
Bé, no, dir que aquesta externalització de fronteres és molt greu, s'estan expulsant a treballadors humanitaris, a mi mateix em van expulsar del Marroc fa 6 mesos per denunciar tota aquesta política, i crec que per intentar superar això cal, sobretot, mobilització. Hi ha dues campanyes molt fortes, Tot Mare Mortum, Casa Nostra, Casa Vostra. Jo avui sobretot volia dir-vos que més enllà d'entendre, aprendre i tot, intentem mobilitzar-nos plegats i poder compartir des d'aquí. I Pablo, perdona. A mi em queda... Ai, perdó! Vale. Bueno, jo ara en 3 minuts he de fer-ho tot, llavors no faré res, perquè comença l'ansietat, no? Un ansiolític, tineu? Pues... A mi em correspon doncs, explicar una mica quin és el rol de l'Ajuntament de Barcelona en aquesta història i explicar... El que passa que no entraré, vale? No, jo crec que no té sentit, començaré a córrer, em posaré nerviós i encara serà pitjor el remei que la malaltia. En la qual jo us convido a tots, si en un moment donat ho veieu una mica en la web, que és ciudadrefugi.barcelona, i aquí doncs, plantar les tres línies de treball que més o menys tenim i que ara ens trets funcionen en un àmbit internacional, en el que des d'un ajuntament, els ajuntaments, jo crec que és important explicar-ho, no tenim competència en matèria de refugiats. Llavors, grans ciutats, de fet ara mateix en Atenes s'està tenint una reunió important en aquest sentit, grans ciutats europees estan reclamant aquesta competència i per tal, no únicament la competència sinó els fons per gestionar aquestes realitats, perquè el fet migratori i el fet de refugi en Europa és un fet absolutament urbà i són els estats, en aquest cas l'estat espanyol, qui són qui gestionen els fons AMI o FAMI o AMIF en les segles en anglès, que una gran part es dediquen no per atendre persones, sinó per comprar concertines i marcar fronteres. No? Llavors jo crec que aquest rol dels ajuntaments reclamant una competència per atendre i posar en veu moltes vegades a la ciutadania és el que des d'alguna manera ho fem. A l'Ajuntament jo crec que hi ha dues coses que potser s'interessen més. Una és l'àmbit de la participació. Nosaltres també vam rebre doncs, el suport del col·legi quan va ser la primera onada aquesta, doncs, quan es va aixecar la sensibilitat arran de la foto de l'Ailan, que hem de dir que la foto de l'Ailan va 4 anys després de l'inici de la guerra o de l'inici de la violència a Síria. Nosaltres el que hem fet és intentar canalitzar-ho per dues bandes. Una, per la Federació Catalana de Voluntariat Social, perquè entenem que són els experts en aquesta gestió, i també per un altre motiu, perquè tenim una por, jo hi ha una por, i que s'ha confirmat també, que hi ha hagut un pic d'una solidaritat, d'alguna manera, de consum de masses. No? Ha hagut un punt emocional, un brut emocional, vosaltres ho podeu entendre millor que nosaltres, que després no ha estat sostingut. I creiem que és molt important aprofitar aquestes voluntats, però canalitzar-les cap a la solidaritat estàndard. És a dir, la gent no ha de voler col·laborar amb un refugiat sirià. De fet, a Barcelona, refugiats sirians, que ara sembla que és sinònim, no? Refugiat i sirià, és una realitat una mica més minsa. Aquí tenim altres persones, que són ucraïneses, pakistaneses, venezolans, hondurenyes... Jo crec que hi ha un esforç que hem de fer també per trencar els mites i explicar que d'on venen aquestes persones, ampliar l'objectiu... Dones 2 minuts més? Vale. Perdoneu, és que és una pressió important. Doncs això el que diem és obrir el ventall de la realitat del refugi a casa nostra, no? Que volem que sigui casa seva també, que ja ho és, i moltes vegades diuen, no, és que no venen les persones reubicades o reassentades, no es compleixen els compromisos estatals, però aquí en tenim i hi ha maneres de col·laborar. Les maneres de col·laborar amb nosaltres, el que diem, en un moment donat les canalitzem a partir d'una federació, que és la Federació de Voluntariat Social, i després també en reclamem, i això és on em toca explicar el que havíem d'explicar en 2 minuts, que és el que vam fer, que és col·laborar amb les entitats que són expertes en aquest àmbit de la cooperació, intentar reconduir aquesta voluntat en un decàleg. Jo crec que la idea de que estem aquí plegats, que també d'alguna manera també ho estem amb ACEM, també ho fem en exil, també tenim un pla municipal de continuïtat, veig que en el programa ha mancat una cosa, que és que podeu entendre com funciona el pla d'acollida estatal de les persones refugiades, que jo no sé si l'heu treballat, però us convido a que l'estudieu una miqueta, perquè veureu també que es suposa que en 6 mesos, 12, 18 com molt, una persona que ve com demanant de protecció internacional suposa que ha fet un procés d'inclusió i normalització. En el qual, a partir d'aquí, amb aquestes mesures de temps i veient d'on venen, veient que és impossible
una normalització de la seva situació, a no ser que siguin, doncs, evidentment, doncs, superdones o superhomes, que ja ho som, perquè únicament arribar on han arribat ja ho és. No? Jo què sé, us tiro el vídeo, que és una mica el que havíem vingut a fer, us demano disculpes per la rapidesa. Jo crec que la gràcia d'això, d'alguna manera, el que ve a dir és, com a ajuntament, el que fem, o estem intentant fer, és posar-nos a disposició i canalitzar. Jo crec que aquest vídeo, el més interessant és que surt de la col·laboració entre entitats expertes, el Fons Català de Cooperació, que són molta més gent, i un ajuntament que és molta més gent també. No? Us convidem a que consulteu la web, que ja teniu tota la informació penjada. Vale, perdó. No. Bé. Els moderadors sempre tenim que demanar disculpes als nostres companys perquè els sometem a aquesta justícia del temps. No? Però, per altra part, també tenim que fer cas als organitzadors per respectar la taula que segueix, i també voldríem recollir algunes preguntes amb els 5 o 10 minuts que ens poden quedar. Jo m'agradaria fer la primera, inclús per animar a l'audiència que faci les seves. Jo la meva pregunta estaria potser dedicada a tots, però potser en Jordi més. Jo penso que els refugiats tenen dos primers traumes. Primer, el trauma per arribar a la barca de pagament. Si heu vist els testimonis de l'Astral, és realment colpidor el sentir els testimonis dels que s'han salvat. I el segon trauma seria el superar, l'haver salvat la vida després de ser rescatat per aquests vaixells i perdre a vegades familiars. Però hi ha un tercer trauma que suposo que aquí tractareu en algun moment, que és el trauma per superar el gueto d'aquells que, si no van repatriats, aniran durant molt i molt temps després de l'esperança europea, que és també quelcom que amb els testimonis és colpidor veure com s'apunta l'esperança europea, que realment no és massa així. No sé si em podríeu donar una resposta breu i correcta. Sé que la pregunta no és fàcil,
Bueno, yo creo que lo interesante es que asumamos, digamos, algunos conceptos que son organizadores de la, del sufrimiento de las personas y, por ejemplo, lo que es la traumatización acumulativa, ¿no? Entonces, tú haces un buen resumen, digamos, por lo menos, de tres contenidos traumáticos muy importantes y poniendo la, la pregunta sobre el trauma, la superación del, del gueto, ¿no? Evidentemente, las políticas, digamos, de estas violencias organizadas tienden justamente a, como decía Alboris también, tienden a ¿cómo se llama?, a crear estos guetos, ¿no?, a crear esto, ¿no? Y por lo tanto, cuando en un espacio se tienen que vivir un grupo de personas traumatizadas, y digamos, es como que si estuvieran, es un grupo de, lo utilizo metáforas para hacerme entender, es un grupo de personas que estuvieron a punto de ahogarse, digamos, y que de alguna manera siguen en esa experiencia, porque no es lo que hemos aprendido sobre las memorias emocionales traumáticas, que eso, el trauma, el pasado no pasa a menos que haya una intervención. Entonces, por supuesto que eso puede potenciar, digamos, el sufrimiento y, por lo tanto, digamos, el tema de lo que nosotros llamamos la reconstrucción de tejidos sociales significa abrir al máximo, digamos, el trabajo con los refugiados hacia las organizaciones solidarias, ¿no? Crear encuentros, crear espacios de encuentro, digamos, que aún que estén en una situación de precariedad porque no reciben todavía la respuesta a la solicitud de refugio al estatuto, digamos, facilitar estos espacios, digamos, que permitan el encuentro con personas que no están traumatizadas, y creo que eso es una experiencia que nos ha dado muy buenos resultados. Jo, molt ràpid, jo interessant aprofundir una mica el que dèiem, no? Jo crec que l'esforç, la feina que hem de fer no és tant atendre'ls en condició de refugiats, que també, no? Entendem, sinó acollir-los el més aviat possible en qualitat de veïns. Que la gran pèrdua d'aquestes persones, jo no em cansaré mai de repetir-ho, no solament tot el que han perdut a nivell material, tot el dol d'aquest viatge, sinó que no tenen ningú, aquest vincle, no? El que dèiem, crec que sembla Coleman, que era intentar crear el capital vincle i el capital pont, no? Per poder començar a fer relacions de normalitat el més aviat possible, per això que dèiem la inclusió, no? Que podem superar també el tema d'integració i podem parlar d'incloure, que és molt més generós també. No? Sí, jo volia agregar també que el tema que hacías un rato de trabajar la experiencia de vida, de trabajar la historia de las personas, es una forma de retomar ese control, por decirlo de alguna forma, que se ha quedado en sus países, ¿no? Con este trauma, con estas experiencias que han hecho que pierdan sus vidas, ¿no? Que pierdan su vida, me refiero a sus seres queridos, sus trabajos, sus hogares, sus tierras. Entonces, esa historia queda truncada y por eso que ese trabajo de reconstrucción a través de la historia de la persona ayuda a tener una continuidad, ¿no? A retomar esa vida que se quedó suspendida y que bueno, que puede provocar una serie de otras cosas a nivel psíquico, ¿no? Entonces sería importante por ese lado. Y también lo que decía Pablo, también es importante cómo trabajar esa experiencia con otros factores, no solamente la parte terapéutica, psicoterapéutica o clínica, sino cómo apoyarse también con otros factores que están interviniendo, ¿no? A nivel social, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Poder trabajar esos otros aspectos más quizás psicosociales que están también interviniendo y que también pueden reconstruir a esa persona, ¿no? Eso. ¿Alguna pregunta per part de...? Sí, quería comentar que me ha gustado esta mesa porque se ha hablado un poco más de lo que son las causas. Es decir, a mí me parece que el tema de refugiados y de migrantes es un síntoma de algo que está pasando detrás de eso, que son las causas, que sería la expoliación, el tema de la venta de armas, las guerras, etcétera, ¿no? El tema del petróleo, que también salió en este documental de Astral.
Entonces, claro, si de alguna manera no se pone un coto o se intenta hacer algún esfuerzo para parar todo eso, es muy difícil parar todo el tema de los emigrantes, refugiados, etcétera. Entonces, a mí también me parece importante decir que todos los países, o unos más que otros, tanto en Europa como en Estados Unidos, que no se ha hablado mucho de Estados Unidos, somos responsables de lo que está pasando. Es decir, que encima de hacer el tráfico de armas, el tema de venta, el tema de expoliación, etcétera, el colmo ya de los colmos es que toda esta gente que están viviendo en estos países con estos problemas vienen aquí y no los queremos. O sea, es perverso realmente, Bueno, decía esto porque a veces en los lugares que he estado, en los documentales que he visto, etcétera, se olvida un poco hablar de este tema, o sea, de lo que es la causa, las causas de los de este fenómeno de refugiados y de migrantes, y que nosotros somos responsables de esto y Estados Unidos también. Gracias. Hola, bona tarda, gràcies. Només una qüestió que em sembla molt important. Com intentar i com treballar perquè els veïns participin en la integració, que crec que és un tema que ens interessa moltíssim, que participin per evitar guetos, Crec que és un tema que ens queda una mica com penjat, diguéssim, no? I perquè sí que sabem d'alguna manera o tenim experiència com treballar amb refugiats i amb gent traumatitzada, per almenys en salut mental, però no en aquesta qüestió del teixit social. Crec que és un tema molt important i un tema per pensar i per poder desenvolupar també entre tots. O sigui, fem xarxes entre professionals i no fem xarxes amb la població, amb la ciutadania. No sé com ho té l'Ajuntament de Barcelona, no? Bueno, si tingués la resposta de com fer-ho, potser no estaria aquí. No, mira, justament ahir en l'Ateneu de Barcelona parlàvem de l'àmbit comunitari, del treball social comunitari, que és el meu, de fet és el meu encàrrec, no? Jo crec que hi ha dues qüestions. Com feia alguien participar? Doncs jo crec que hem de fer una crida a la mobilització, vull dir, ara mateix el que fa és una mobilització absolutament política, en el millor sentit de la paraula política, això per una banda. Dos, fem xarxes professionals, clar, les fem perquè ens paguen per fer-ho, no? Vull dir, llavors jo el que pensaria és, bueno, jo, com a veí, com a veïna, en què participo? I la crida que fem nosaltres és a participar i a obrir, no en tant que individu, sinó en col·lectiu. És a dir, ens interessa molt més, en lloc de tenir una entitat que participi en atendre les persones refugiades, repeteixo que també, són entitats que estiguin obertes a que qualsevol persona en la seva condició de veí vingui d'on vingui i participi. Jo no sé quantes persones aquí, la diversitat cultural que tenim aquí és molt minsa, no? Doncs en el teu àmbit de relació, quina és la teva diversitat cultural? Potser intentar buscar aquests enllaços. No, és que jo el que vull tenir contacte amb les persones refugiades sirianes. Jo, molt bé, estan al Raval buscant un sirià o un iraquià. De quants colors, de quantes nacionalitats són els teus col·legues, no? Però no busca la condició de persona refugiada o dret a participar a la resta. I després la creació de guetos. Mira, jo una cosa en les polítiques socials que és eterna, que és al final no es fan coses per no generar guetos o perquè no ataca el treball, el problema d'arrel. Mira, doncs si mentrestant anem fent guetos i anem fent cosetes, anem fent cosetes. Vull dir que jo crec que el que ens passa també és que estem en una realitat absolutament novedosa. A nivell de tema mediàtic mai hem pensat tant sobre això, però fa molts anys que a la ciutat de Barcelona hi ha refugiats, hi ha un servei d'interculturalitat que funciona, hi ha un SAIR que funciona, hi ha aquestes entitats que molt abans que nosaltres estiguessin aquí treballaven en precari. Jo recordo l'Estela Pareja, em deia l'altre dia, que ha fet 4 o 5 ERES,
Jo no sé aquesta gent quan cobra al final de mes, però t'asseguro que les hores que fan... Vull dir, bueno, busquem aquests espais de relació i és que m'intervinc... De veritat, el que penso, el més important és que deixem de pensar deixem de parlar de persones refugiades aquí, parlem de veïns i veïnes, i actuem igual que quan un senyor viene de Cuenca o un senyor ve de Ghana, sigui o no sigui refugiat. Potser així començarem a obrir-nos i a buscar en l'altre el que més s'apropa a nosaltres, no el que la diferència i el que li fa... No ho sé, potser vosaltres som més tècnics, eh? Bueno, nosotros hemos aprendido que el tema de la integración es fundamental, pero es un proceso y el proceso hemos aprendido que pasa por la reconstrucción de tejidos sociales, porque como hoy día se conoce, uno de los elementos más que refuerzan los traumas es el aislamiento social, el sentimiento de soledad. Y por lo tanto, digamos, todo lo que uno puede hacer por, digamos, crear espacios de convivencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros... aunque esto parezca banal en relación a la gravedad del tema, los talleres de cocina, o sea que invitamos a 20 o 30 personas, digamos, atendidos también por otra entidad, a hacer un taller de cocina, ¿no? Y hemos tenido una experiencia maravillosa. Claro, y después no nos quedamos en la creación de guetos de refugiados, sino que la abertura hacia el país de acogida es facilitar el contacto con... ¿No? Y aquí mi compañero Bernat, que es el trabajador social y un gran animador sociocultural, bueno, se le ocurrió que nos guste o no nos guste el fútbol, o nos guste o no nos guste el Barça, pero que acompañar grupos de refugiados a ver partidos de fútbol, hombres y mujeres, ha sido un elemento fundamental para este tema de la integración. Digamos, es que son pasos que se van dando y que son pasos concretos que facilitan la integración, facilitan el contacto con el país de acogida. Después vamos encontrando fórmulas para que, ¿no?, para facilitar más convivencia entre los autóctonos, digamos, y los refugiados o los demandantes de asilo, y eso nos parece una cosa fundamental. Tendríem que tancar aquí. Havia ja una pregunta, si és una pregunta curta i la podem contestar de forma curta, endavant. Estem de temps ja. Antes que nada, muchas gracias por la intervención de todos y para hacer posible esta red de comunicación y de comprensión, ¿no? Nosotros somos miembro de un grupo de personas que somos psicólogos, psiquiatras, enfermeros, enfermeras, ¿eh? Y lo que hacemos es intervenir no solo con personas refugiadas en los campos, sino también con intervinientes voluntarios. Nuestra pregunta, bueno, yo creo que tal vez nos podéis esclarecer un poquito, si sabéis cómo nos podéis ayudar. ¿Qué opinión tenéis acerca de la necesidad de intervenir y hacer contención psicológica en los campos, si creéis que eso es posible? Y en el caso de, y esto creemos que tiene mucho que ver con la sensibilidad que pueden tener las personas de aquí, con los movimientos que se pueden generar desde las ciudades, desde los pueblos, ¿eh? Y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cómo es posible gestionarlo con las ONGs y plataformas grandes que hay en los campos, ¿no? Me he tomado la licencia de establecer como una clasificación, ¿no? ONGs clase A, clase B, clase C, ¿no? Entonces, ¿cómo organizarnos entre las tres para poder llegar ahí? Porque no nos podemos olvidar de que en el caso de Grecia todavía están ahí, van a estar mucho tiempo. No, no sé si podéis responder algo de eso. ¿Contestas brevemente? Intueixo que serà tan breu que millor parlem, diguem, en acabar, ¿vale? A veure, en termes generals, per fer aquesta feina, no ens oblidem abans de fer la feina aquí. O sigui, vull dir, jo crec que el treball a camps és molt necessari i és important, després en parlem, però de totes maneres aquí intueixo que també és enorme, sobretot perquè aquí passa que hi va haver un moment de tothom deia acollim els refugiats sirians, obrim les portes, welcome refugees, oblidant-nos del petit detall que ja teníem refugiats a Barcelona i que potser no eren sirians, però i per això compten menys, diguem, no? Pensar en fer feina aquí em semblaria molt important, estic segur que ja ho havies pensat, de totes maneres. Que ara anar als camps, home, ja és una qüestió més tècnica, la FEDE.cat existeix justament per intentar generar aquestes xarxes i veure on es pot ajudar, necessitat seguríssim que hi ha, vale? I no sé, ja ara en parlem. Jo volia compartir una experiència.
Hace unas semanas atrás, en una ponencia de un psiquiatra griego que trabaja en campos y que recibe a los botes, a las embarcaciones con refugiados, y él comentaba que el trabajo comenzaba desde el momento en que los tomaban el primer contacto. Y en ese momento ya empezaba el primer trabajo de acogida, de contención, y eso generaba, también lo explicaban a nivel neurológico, generaba una serie de respuestas positivas en la persona que ayudaban para luego retomar el trabajo en el campo y que esa experiencia primera sirviese como un puente, ¿no? Un puente positivo en este sentido. Quería decir eso en relación a tu pregunta, ¿no? Bueno, yo que soy bueno para hablar, pero voy a hacer muy corto. Lo que me parece tan interesante, porque el objetivo de la violencia organizada es la deshumanización, y a través de la deshumanización el control social de las poblaciones, digamos, la alienación, digamos, ¿no? Entonces, la presencia de personas, de la manada de gente buena en los campos, ¿no es cierto?, me parece un elemento fundamental, porque es gente que va a humanizar espacios que podrían ser espacios de continuidad a la deshumanización. Y eso me parece fundamental, por lo tanto es un trabajo que me parece muy, muy noble, muy interesante, muy terapéutico, ¿no? Evidentemente que hay que hacer jerarquía porque no queremos arreglar el mundo, no podemos arreglar el mundo, eso pasa a otro nivel, pero apoyar, digamos, este tipo de iniciativas me parece fundamental. Molt bé, moltes gràcies a tots. Us recordo que podem continuar parlant el 18 de novembre.